Hola, soy Matías Ríos, me dedico a la ilustración, al dibujo, a crear y hoy día en realidad quiero invitarlos a todos a poder desarrollar esa parte, es a través del dibujo o lo que sea, pero en base a lo patrimonial, a lo que somos, a nuestra identidad cultural, a nuestras raíces. En ese sentido, por ejemplo, el patrimonio aquí en Olivar, que es algo bien representativo, es por ejemplo la religión, la imagen de la Virgen. Y si le añadimos a eso, por ejemplo, elementos naturales de nuestro entorno, nuestra comuna, que por ejemplo la agricultura, la fruta, el olivo, que el pueblo de Olivar. Y también le podemos añadir elementos más interesantes, por ejemplo los pueblos originarios. Y hacemos una mezcla de todo eso y podemos generar ideas interesantes. Desarrollemos el concepto, desarrollemos la idea en un bosquejo y pongamos las manos a la obra y todos pueden ahí después empezar a mezclar ideas o con lo que le parezca interesante hacer. Es hacer trazo grueso, rápido, definido. De repente no fijarse mucho en la armonía de las cosas. Esta parte del proceso igual es bueno verlo como con relajo, tomárselo con tiempo, porque en realidad si uno quiere que algo quede súper definido y muy bien hecho, necesita que trabajar más y darse el tiempo de hacerlo bien. Estos trazos ya son con un poquito más de cuidado, ya que van a quedar sí o sí en el papel. Otro se puede borrar y se puede desechar. Más que ir al grado técnico, se enfocan en poder desarrollarnos quizás, en poder ejercitar el dibujo, el trazo, el bosquejo, y también rescatar lo que somos como comuna, lo que nos identifica y poder transformarle, darle una vuelta para enriquecer ese mismo entorno y quiénes somos.